El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó la canción Living on the Edge para amenizar un mitin con sus simpatizantes en Virginia Occidental. Este acto provocó el enojo de Steven Tyler, debido a que no permite que nadie use sus canciones sin su permiso, y menos si es para campañas políticas. Esto no se trata de demócratas vs. republicanos. No permito a nadie usar mis canciones sin mi permiso. Mi música es para causas, no para campañas políticas o mitines. Proteger los derechos de autor y los compositores es lo que he estado peleando incluso desde antes de que la actual administración asumiera el cargo, expresó a través de su cuenta de Twitter. Esta no es la primera ocasión que el vocalista de Aerosmith se molesta por esta razón. Recordemos que en 2016, durante un evento de la campaña presidencial, Trump puso un tema del intérprete, más en MSN las 40 celebridades que se oponen a Donald Trump.